Ya lo hemos dicho en el anterior, en el tercer comité de crisis, pero quisiéramos recordarlo hoy. Creemos que se tiene que hacer una revisión con una perspectiva de género de estas licencias de armas, puesto que, como bien explicaba la delegada, las estadísticas son preocupantes en nuestro país en este sentido y hemos vuelto a ver en este mes de agosto cómo se han dado estas circunstancias.